Estefe. La noticia se ha regado por todos los rincones del país. Los celulares no paran de sonar para confirmar la inesperada información. Ante las interrogantes y los deseos de dar crédito a tan lamentable decisión, hablamos con Ruber Morán sobre la difícil decisión y confirmarla de manera directa. Mira, la verdad que no es una decisión sorpresiva. Desde el día 16 de diciembre del año pasado, cuando decidí hacerme la cirugía para hacer una limpieza de mis dos rodillas, pues lamentablemente nos conseguimos con un diagnóstico totalmente distinto a lo que reportaban las imágenes, la resonancia y de lo que mi sintomatología tenía en ese momento. Cuando el doctor José de Filippis hace la intervención y observa bien acuciosamente las dos rodillas, la rodilla derecha pues presentaba una osteocondritis bastante fuerte. Más allá de la limpieza, una reparación, una remodelación de meniscos y también pues hizo algunos retoques en la parte de los cóndilos femorales, que es donde radica el daño que hoy día pues me hace tomar la decisión. Y bueno, me sometí a mi rehabilitación, a todo lo que fue la rehabilitación, la fisiatría y la fisioterapia debida a lo que realmente se tenía que hacer debidamente. Y bueno, ya en la puesta a punto, en la parte final, en ningún momento pude superar las dolencias, la inflamación en ningún momento se dio. Y ya pues teniendo el previo aviso desde el día de la cirugía, pues obviamente eso era lo que venía. El siguiente paso quirúrgico de seguir en este desgaste pues sería una prótesis, y yo hasta ahí obviamente no quiero llegar, pudiendo rescatar en salud pues y con tiempo algo de mis rodillas. Y bueno, se tomó una decisión de forma mancomunada, tanto con el médico como con Chuy, como en mi persona y mi familia, y de ahí pues a que incluso por necedad haya pedido yo dos partidos, ya después de haber hecho tanto esfuerzo físico, tanto entrenamiento y tanta insistencia con el poder volver a la cancha, pues de que me diera por lo menos la oportunidad de retirarme en play en la cancha. Si no es así, pues por lo menos estar vestido acá en el terreno de juego y hacer una despedida pues un poco más acorde a lo que ha sido mi carrera. Sí, incluso es la camiseta que representa en mi casa, porque es la primera camiseta que marqué de todas las que pude sudar y vestir en a lo largo de mi carrera. Es la camiseta con la que desperté mi ilusión de ser jugador profesional y con la que hoy día despierto todavía con la ilusión de poder seguir defendiéndola. Ahora, pues ya en la fase final de mi carrera, pues tratando de que este proyecto que en algún momento se planteó desde el inicio de temporada de manos de Chuy Vera, como cabeza de esta idea, pues se pueda llegar a plasmar, y esa es la ilusión que ojalá pues podamos concretar en los próximos años, dando resultados pues un poquito más acordes a lo que significa Estudiantes de Mérida. Vuelve el equipo de Estudiantes a sostener la pelota por intermedio de Ruber. Ruber que se la lleva, Ruber que se acerca a la 18, con Tomar, está solo, va a disparar, tira, gol, 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 gol. Prácticamente
mucha nostalgia, con mucho orgullo, también con mucha madurez y sobre todo con mucho agradecimiento y satisfacción de todo lo que yo pude hacer en la cancha, por lo que pude recibir y lo que estoy recibiendo en estos días donde la decisión pues hace pesar el paso, pero no hay vuelta atrás. La verdad que es un agradecimiento enorme y de por vida a la gente, a todas las personas que se han acercado y que me han dado sus muestras de cariño y sobre todo de apoyo para este difícil momento. Y bueno, el día domingo lo más importante es que Estudiantes como institución y como equipo logre los 3 puntos, la necesidad real del campeonato, porque a cambio de otros retiros, este va a ser un retiro en un partido oficial, en lo cual pues lo más importante creo que tiene que ser los 3 puntos y esa posible cercanía a los primeros puestos de la tabla para poder soñar con un buen cometido en estar en copas internacionales a final de este año. Desearle lo mejor, lo que se merece, porque Ruber como profesional, como ejemplo, ha sido grande y desearle ahora en su otra etapa de carrera, no sé si ya va a decidir en el fútbol como técnico, pero sí desearle lo mejor en la salud, con su familia, desearle lo mejor a Ruber Morán, como gran compañero que ha sido en todo esto largo de los años en el fútbol profesional. Sus valores, sus principios, su honestidad, pues es una de las cosas de yo resaltar de Ruber, la honestidad futbolística y los valores que él tiene como persona, como amigo leal, extraordinario, y a la prueba está donde estuvo Ruber, que fue uno de los jugadores que vistió muchas camisetas en el fútbol nacional y en el fútbol internacional. El cariño que le tienen a Ruber Morán es impresionante, y eso es lo más bonito del fútbol. Tú puedes ganar, Ricardo, perder, empatar, obtener dineros del fútbol o títulos del fútbol, pero lo más bonito y lo más importante, lo más hermoso que le queda a uno en la vida futbolística es la amistad. Y estoy seguro que Ruber Morán, en cualquier calle del mundo, donde vaya y haya una persona al otro lado de la calle, seguro la va a cruzar para abrazar a Ruber. Porque eso es lo bonito del fútbol, lo que uno siembra. Y estoy convencido de que Ruber Morán sembró tanto en su vida futbolística, que es una persona que donde sea lo van a valorar y lo van a querer como buen muchacho, como valor de honestidad y de lealtad. Como persona. El fútbol venezolano perderá a uno de los mejores delanteros de las últimas décadas. Cuando este domingo 15 de marzo, en el partido por la novena fecha del torneo clausura entre Estudiantes de Mérida y el Caracas Fútbol Club, dé por terminada su carrera como futbolista el merideño y goleador histórico Dixon Ruber Morán Puleo. Con más de un centenar de goles anotados en su carrera, lo despedimos con mucha nostalgia por los grandes triunfos brindados al Estudiantes de Mérida y a la Selección de Venezuela. Agradecemos su gentil atención y los invitamos a ver este programa la próxima semana a la misma hora por su canal Televisor Andina de Mérida, por siempre el canal del Estudiantes. Para contactos y sugerencias, escríbanos a la siguiente dirección: estudiantestv@gmail.com.